Bienvenidas, bienvenidos. Es Notas de Veracruz a través de TV Más. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar nuestra compañía nuevamente desde esta Casa Museo Agustín Lara en las inmediaciones de esta zona conurbada de Boca del Río, de Veracruz, donde se disfruta el paisaje, se disfruta la música, la convivencia, en fin, todo lo que caracteriza a esta región. Y hoy tenemos una muestra muy especial de una de las formas musicales que en México tomaron, digamos, cartas de naturalización con las características propias de nuestras tierras, porque si bien en otras latitudes se habían conformado ya estudiantinas y rondallas, tunas, dicen en algunas partes también, en México adquirieron un sello muy especial. Nos acompaña la rondalla Voces Universitarias de Jalapa y agradecemos al maestro Carlos Moreno Castillo que esté con nosotros para platicar acerca de la trayectoria de esta organización musical. Carlos, bienvenido. Gracias, Manuel. La verdad es un gustazo estar con ustedes aquí desde este lugar emblemático en Veracruz, la Casita Blanca de Agustín Lara, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Y con una organización musical que explora diferentes estilos, que trae a su repertorio música de tiempos un tanto lejanos, pero también de algunos muy próximos. Así es. Fíjate que dijiste muy bien al inicio de tu comentario, porque a veces, bueno, confunden a la rondalla con la tuna, con la estudiantina, y es un género diferente. Y nosotros acá en el estado de Veracruz empezamos ahí en Jalapa, parece ser que fuimos pioneros en este estilo de música, uh-huh, en esta agrupación, y ya hay rondallas en Estados Unidos. Tenemos un amigo nuestro que fue miembro de la rondalla, que se fue al estado de Texas y ya formó la rondalla, se llama Rondalla Dallas. Se exportó entonces la formación. Sí. Pero fíjate, Carlos, que aún con las diferencias que se identifican, sobre todo por la instrumentación, entre las estudiantinas o tunas y las rondallas, tienen cierta particularidad común en el hecho de que suelen ser integradas por grupos estudiantiles. Sí, fíjate que eso que dices es muy interesante, porque este grupo, bueno, se originó, tengo que decirlo, se originó en un coro de una parroquia. Sí, sí. Originalmente se llamó Rondalla San Martín, uh-huh, durante algunos años, 2-3 años de sus inicios, y inmediatamente nos dimos cuenta que todos estábamos en la universidad después, y entonces le pusimos Rondalla Universitaria de Jalapa. por eso claro, que acabamos de comentar, es una cuestión estudiantil de juntarnos para la serenata, para echar un poquito la bohemia, ¿no? Estas cuestiones que surgen, ¿no? Y la rondalla, lo mismo que la estudiantina, ahora hasta por el nombre rondalla, sigue dando la idea de un equipo, de un ensamble, de un conjunto que va itinerante llevando música. Sí. Y eso forma parte de una tradición también. Hay estados que se caracterizan mucho por esta actividad, pero en nuestros pueblos todavía se llega a escuchar la ronda que hacen los muchachos cantando. Así. Fíjate que eso que dices, Guanajuato es, ¿sí?, la meca de las callejoneadas. Y eso. Se ha intentado hacer en Jalapa, ya ha habido callejoneadas con estudiantinas, con rondallas, también en Jico, uh-huh, en Jico, en las fiestas patronales de Jico, ha habido ya algunos intentos de que por las noches se haga la ronda, ¿no? Sí. Y han invitado a rondallas y a estudiantinas. Y así como dijiste que un ex integrante de esta rondalla emigró y formó una allá en la Unión Americana, seguramente ha habido otros ex integrantes que migraron de la rondalla para hacerse profesionales de la música, para dedicarse a la docencia. Ya nos platicarás de todo eso. Mientras tanto, ¿qué te parece si comenzamos? Fíjate, con una noche de ronda. Ahí está, perfecto. De Agustín Lara, para no perder la pista de que estamos precisamente en la Casa Museo Agustín Lara. Noche de ronda con la rondalla Voces Universitarias de Jalapa. Thank you.
noche de ronda. Cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Tú que la ves deambular por las calles, dile que la quiero. Tú que la ves cabalgar en las notas de mi guitarra, dile que la amo, que la extraño. Dile que vuelva, dile que la quiero, que la extraño, que vuelva, porque la llevo aquí, muy dentro de mi corazón. Hemos conjuntado o tratado de conjuntar en estas emisiones las notas musicales que, digamos, son el hilo conductor, pero también las notas biográficas, geográficas, anecdóticas, que nos permiten conocer un poco más el territorio de Veracruz, algunos edificios, algunos personajes. Hoy los invitamos a conocer otros aspectos de esta zona conurbada donde Veracruz y Boca del Río forman una unidad que caracteriza muy bien a esta parte de nuestro estado. Uno de los edificios más representativos del puerto de Veracruz es la catedral que se ubica en pleno centro histórico de la ciudad, situada a la usanza de las antiguas ciudades a un costado del Palacio Municipal y en su plaza principal. Es una edificación cuyo inicio de construcción data de principios del siglo XVII y que fue terminada en el año de 1731. Su construcción fue realizada principalmente en coral y cantera, que eran los materiales con que en ese entonces se construía más comúnmente en el puerto. La iglesia fue consagrada a la Asunción de María el 13 de junio de 1731, aunque algunos autores manejan el año como 1734. Construida desde sus inicios en grandes dimensiones, está formada por 5 naves, con una cúpula en la nave central y que en el exterior está forrada con talavera traída desde la ciudad de Puebla y que se eleva a 36 metros de altura. Durante la última restauración que sufrió, se ha intentado darle su apariencia original. Fue retirada la piedra de cantera con la que durante muchos años estuvieron recubiertos sus muros exteriores y que ahora son blancos, encalados y permiten a sus materiales originales de piedra muca y ladrillo que respiren. En su interior nos encontramos un altar principal con esculturas de ornamentación barroca. Frente a él, un segundo piso para la ubicación del coro y una serie de arcos, debajo de los cuales existen capillas menores. En esta iglesia destaca la figura de San Sebastián Mártir, que ha sido desde la llegada de los españoles
el patrono del puerto de Veracruz. La fachada que da a la actual Avenida Independencia tiene tres puertas de madera con un frontón superior, jarrones en los pilares laterales y en el centro el escudo nacional. La parroquia original no tenía una torre campanario. Esta fue construida en el año de 1856 por órdenes del entonces gobernador del estado, don Manuel Gutiérrez Zamora. Y es ya para el año de 1963 en que se crea la diócesis de Veracruz que esta parroquia es elevada al rango de catedral. Si usted visita el puerto de Veracruz, no deje de conocer uno de los edificios más importantes de esta ciudad, no solo por su impresionante construcción, sino por el inmenso valor histórico que posee, como todos los rincones de la cuatro veces heroica ciudad y puerto de Veracruz. Estamos disfrutando de la música, de las voces, de la versatilidad también de Voces Universitarias de Jalapa, una rondalla que tiene ¿cuántos años de haberse integrado, Carlos? Bueno, eso es importante que la gente lo sepa. Yo hace un momento te decía, Manuel, que al parecer somos pioneros en este género de música en el estado de Veracruz. Uh-huh. 1978, en octubre de 1978, octubre, noviembre, por ahí empezamos a organizarnos, o sea que ya tenemos casi 40 años. Seguramente hubo quien dijera, muchachos, pero si en este momento está de moda algo diferente, ¿cómo que andan ustedes integrando una rondalla? Sí, la verdad es que no sé, el gusto por la música, empezamos ahí cantando para las mañanitas, ¿no? Para sí. las novias, para las mamás, para... es decir, los cumpleaños de la familia, y empezamos a juntarnos, ¿no? Ahí como jugando un poco, ¿no? Y ahora, tú lo decías hace un momento, algunos de nuestros compañeros se han dedicado profesionalmente a la música, tienen algunos grupos musicales, y lo curioso y lo importante del grupo es que pues todos los integrantes tienen actividades aparte, ¿no? Profesionales, y la música nos ha unido, ha mantenido al grupo, ¿no? Unido, es versátil, tiene calidad, es un buen grupo, espero a la gente le esté gustando la música de la rondalla y realmente creo que eso es lo que nos ha mantenido y nos ha impulsado como una familia, porque pues no percibimos ningún salario, no cobramos nada por las presentaciones en ese sentido. De hecho, a veces si es de manera altruista, nos presentamos para que sea beneficio de alguna fundación, de algún... Ahora sí que es por amor al arte. Sí, podemos decir, ¿no? Sí. Que puede ser por amor, desde luego, ¿no? Yo decía algo acerca de la música que podía o estaba de moda en ese momento que se integró la rondalla, pero junto con esa otra música que es muy disfrutable todavía, había compositores que incluso venían de otras partes. Es el caso de Roberto Carlos. Sí, sí. Bueno, yo te quiero comentar y quiero comentarle al público que nuestro repertorio es versátil y siempre hemos dicho que hay cuatro grandes compositores en México, ¿no? Agustín Lara, desde luego. Pues, uh-huh. Estamos aquí en la Casita Blanca de Agustín Lara. Juan Gabriel, ¿no? Que por eso va a haber música Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, ¿no? Y el chaparrito de Yucatán, Armando Manzanero, ¿no? El gigante. Sin olvidarnos de muchos otros, ¿no? Y ciertamente, como dices, Roberto Carlos, que brasileño, ¿no? Y en esa época había mucha música de Roberto Carlos. Sí, momento. Circulaban muchas grabaciones de él, donde lo mismo había temas que se relacionaban con el sentimentalismo, el amor, el medio ambiente, recuerdo que algo compuso sobre eso, y cierta inclinación espiritual que tenía religiosa, religiosidad, ¿no? Incluso un poco, ¿no? Porque bueno, hasta una canción de él utilizaron para recibir a un papa, ¿no? Al papa, así es. Y la de Jesucristo, hay una canción de Jesucristo, ¿no? Que sí,
había mucha influencia. De hecho, en una de las canciones que interpreta es este Amantes a la Antigua. Sí, ¿no? Que... y esta es precisamente la que vamos a escuchar, que remite un poco a la idea de una conformación musical como esta, porque no faltará también quien diga que hoy ya la rondalla como que es algo que ha sido desplazado por las nuevas formas, pero hay quien sigue disfrutando de esto y les invitamos a disfrutar. ¿Cuál es, Carlos? Amante a la Antigua. Antigua, de Roberto Carlos con la rondalla Voces Universitarias. Es muy común en nuestros días las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy, pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por tu ausencia, porque soy de esos amantes a la antigua que suele todavía mandar flores. Y aunque yo siga este mundo con sus modas y modismos, el amor es para mí siempre lo mismo. La, 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 la. Es muy común en nuestros días las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy, pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por tu ausencia, porque soy de esos amantes a la antigua que suele todavía mandar flores. Y aunque yo vive este mundo con sus modas y modismos, el amor es para mí siempre lo mismo. La, 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 la. Y aunque yo vive este mundo con sus modas y modismos, el amor es para mí siempre lo mismo. Después de conformarse en una parroquia, en la parroquia de San Martín, ¿me decías? Así es, en la parroquia de San Martín. ¿Por dónde queda esa parroquia? Está en la colonia José Laureles, Laureles, colonia de Laureles, también conocida como José Cardel, fraccionamiento Misión San Carlos, Avenida Américas, Avenida Encanto, donde está el Congreso, ¿no? Uh-huh. Antes de llegar al Congreso, una calle que se llama Coyoacán, ahí en esa calle Coyoacán, era una,
una parroquia que estaba en construcción en aquella época. ¿Y eran vecinos del barrio todos? Vecinos del barrio, algunos muy cerca, otros no tan cerca, pero que iban ahí al coro, ¿no? Mm. Y entonces la mayoría vecinos de ese lugar. Teníamos un equipo de fútbol, ¿no?, que se llamaba San Martín, teníamos la rondalla San Martín y el coro, ¿no? Entonces ahí hacíamos todas las actividades, era nuestro centro de reunión de alguna manera, ¿no? Es que la parroquia, precisamente por la idea original de esa institución, es aquella parte donde se reúnen los que viven en torno. Así, ¿sí?, es. Las casas de alrededor. De alrededor. Es sí, lo que le da nombre originalmente a parroquia. Y los muchachos y las muchachas, las personas que concurren a las parroquias, suelen hacer eso, juntarse para jugar, para hacer un equipo deportivo. Así es. Para cantar. Pero ya no se quedan cantando en el templo. Cantábamos en ¿sí?, el coro, y aparte pues armamos nuestras bohemias, ¿no? Y ahí fue creciendo. ¿Y dónde se presentaron por primera vez ya como rondalla? Por primera vez nos presentamos en lo que hoy es la Casa del Lago, que ahora es de la Universidad Veracruzana, ahí donde está el Lago del Dique. Se llamaba Casa de Artesanías. Sí. Ese era su nombre, Casa de Artesanías. Y por primera vez ahí, en 1978, nos presentamos en un concierto, que por cierto, tengo que decirlo, con puras canciones que tocaba la rondalla de Saltillo. Sí, porque la rondalla de Saltillo, que procede de una escuela de agricultura. Narro, ¿no? Sí, la Narro, tuvo una influencia muy especial en los jóvenes que se juntaban para cantar en estos sí, estilos. Entonces, pues nosotros no podíamos sustraernos de la influencia de la rondalla de Saltillo, y entonces, y qué lástima que no traigo el repertorio, pero yo creo que el 90%. Wendolín, seguramente, sí, la pusieron, porque era parte de. Por supuesto. Oye, y historia, una voz. Historia de amor. Ah, ¿no? Sí, historia sí, de amor. Y una voz engolada que en los intermedios decía unos poemas melosos, ¿no? Yo creo que. Quiero decir que Manuel, con la voz que tiene Manuel, sería, pero ad hoc, los poemas ahí. ¿Quién con sabe qué diría la gente? Mejor dejémoslo como mera intención, porque si no, vamos a caer en otra cosa. Ahora, ¿qué te parece si escuchamos de un puertorriqueño, gran compositor, Bobby Capó, Piel Canela? Piel Canela. Piel canela de tu piel se queda igual.
las organizaciones musicales, los grupos, digamos que los ensambles, las orquestas, han ido variando con la historia y los instrumentos de cuerda más socorridos entre nosotros se incorporaron a nuestra cultura musical en el siglo XVI, pero la guitarra y el requinto que forman parte de la rondalla son como muy característicos de nosotros. Sí, fíjate, Manuel, que antes de que entramos al aire comentábamos que lo que hace diferente a la rondalla del trío, porque el trío utiliza el requinto y la guitarra, ¿no? Es, bueno, el bajo, la guitarra y el requinto. Y en concursos, por ejemplo, porque hay una Asociación Nacional de Rondallas que se llama NARO, Asociación Nacional de Rondallas, hacen concursos en varios estados de la República y solamente permiten esos tres instrumentos, sí. No permiten ningún otro tipo de instrumentos. A veces la propia guitarra, el cuerpo de la guitarra la toman para percusiones, ¿no? Porque, bueno, pues, es guitarra, ¿no? Finalmente, como percusión. Y no se permiten panderos, ni bongoes, ni ningún otro tipo de instrumento, ¿no? Eso lo hace diferente a la tuna, a la estudiantina, y se quedaron, y bueno, las rondallas respetan mucho eso, Lo que sí caracteriza mucho a estos conjuntos es el juego de voces. Se tiene que sentir un poco la presencia del trío, porque el trío es una manera de ensamblar las voces muy especial. Sí. Fíjate que, híjole, está mal que lo diga, pero lo voy a decir una vez, invitamos precisamente, ya después cuando teníamos como 10 años de habernos constituido como rondalla, vino la rondalla de Saltillo a tocar con nosotros al Teatro del Estado, Jalapa, y se llenó el teatro, no por la rondalla universitaria, uh-huh. Se llenó por la de Saltillo, pero cuando tocaron con nosotros, ya después no querían que nosotros subiéramos, hubo dos funciones, porque ellos cantan muy plano, uh-huh. Y a un mismo sonete, ¿no? Un mismo... acordes muy, muy elementales, y nosotros teníamos canciones hasta en cinco voces, uh-huh. Entonces eso hacía como más espectacular la música, ¿no? La versatilidad, y eso es muy importante. Hay canciones en donde las voces se tienen que diferenciar, y entonces eso hace una polifonía. Sí, digamos que serían al final de cuentas diferencias, sí. Porque en los mismos tríos, si oímos a los Martínez Gil, a los Diamantes, a los Panchos, a los Tres Reyes, hay diferencias. Pueden estar haciendo tres voces, pero no necesariamente estar jugando con la misma parte de la cuerda, dicen ellos. Entonces, yo creo que nada más había diferencias, pero bueno, nunca falta por ahí algún pequeño celo que aparece, sí, ¿no? Sí, no, sí, porque, bueno, finalmente nosotros nunca hemos, hemos viajado mucho, ha viajado la ronda de Mexicali, Monterrey, Toluca, Guanajuato, el Estado de México, o sea, ha ido a... Ya nos platicas enseguida de todo eso. Claro, y la nombraste como rondalla universitaria porque en alguna época tuvo ese nombre. Así le cambiamos el nombre de San Martín a rondalla universitaria. Ahorita hay otra rondalla universitaria. Eso también ha dado origen a otras agrupaciones y ya ahorita somos rondalla Voces Universitarias. Muy bien. Pues vamos a recordar a alguien que tú ya mencionaste antes, a Juan Gabriel, compositor muy arraigado en el gusto de nuestros amigos del público, y esto que se llama Déjame en la Soledad. Thank you.
Voces Universitarias de Jalapa, rondalla que hoy está llenando de notas este programa, pasó por la denominación de rondalla universitaria. Universitaria de Jalapa. Actualmente hay una rondalla universitaria de Jalapa, que son amigos nuestros y nos separamos. Algunos integrantes formaron rondalla universitaria y nosotros nos quedamos con rondalla Voces Universitarias de Jalapa. Sigue habiendo también rondalla San Martín, ¿no? Hay una rondalla San Martín que fue originalmente. Entonces, pues ha dado origen a varias organizaciones musicales de este género de la rondalla, ¿no? Ya cuando cobraron cuerpo las estudiantinas y las rondallas, hubo quien encontró la necesidad o sintió la necesidad de componer especialmente, sobre todo para las estudiantinas. Y hay canciones que son típicas y características de esas agrupaciones. Ajá. Hay que recordar, no sé, de colores, porque incluso a veces en asuntos religiosos las llegan a interpretar. Sí. Luego, por ejemplo, y nosotros los pobres marinos, en fin, sí. hay un repertorio. Pero la rondalla tiene la cualidad, la flexibilidad para tomar repertorios de solistas, de tríos, ¿y qué se hace? ¿Cómo escogen ese repertorio? Es muy buena pregunta. Van haciendo, alguien llega con una propuesta del grupo y dice, oigan, me gusta esta canción, ¿cómo la ven? Y entonces tratamos de escuchar canciones que se puedan poner a varias voces, que tengan algún tipo de coro, o incluso puede ser no tan versátil en ese sentido, pero nosotros la modificamos, a veces creemos que las echamos a perder un poco o a veces las componemos, ¿no? Sí. Porque digo, son versiones, son la versión de la rondalla, ¿no? De hecho, en nuestro repertorio, si te das cuenta, Manuel, sí, hay canciones de varios compositores. Tenemos de Juan Gabriel. Juan Gabriel pues es un ícono en cuanto a la música y como compositor. Y pues tenemos de Agustín Lara, tenemos una de Mario Dom, que más adelante vamos a interpretar, ¿no? Que la hizo pues famosísima La Guzmán, ¿no? Sí. La Guzmán. Y que bueno, esa dices, ¿cómo esa canción en rondalla, ¿no? Bueno, hay canciones así que hemos ido incorporando. Alguna vez tocamos una canción que tocaban los Churumbeles de España, o Amor de Hombre. Ah, sí. Que es la música de los Churumbeles, y creo que después Mocedades también la adaptó. Sí. La adaptó. Y Otoño de Vivaldi, que también ellos, creo que los Churumbeles, no sé si fueron ellos, le pusieron letra y también la interpretaron. La cantaron a su modo. Ajá. Y por ejemplo, ya oímos algo de Agustín Lara, de Roberto Carlos, de Bobby Capó, de Juan Gabriel. Y de los Cuates Castilla, compositores veracruzanísimos. No, hombre, imagina, yo quiero decir, aquí saqué una nota de los Cuates Castilla, ¿no? Miguel Ángel y José Ángel Díaz y González de Castilla nacieron aquí en Veracruz el 2 de septiembre de 1912, siendo los últimos hijos de don Ángel Díaz Hernández y doña María Lelia Adriana González de Castilla y Díaz Mirón. Sí. Y bueno, se hicieron aquí de muy jóvenes, en los teatros de aquí de la ciudad de Veracruz. Y compusieron, no, hombre, canciones que interpretaron muchísimos famosos cantantes de épocas ya algo remotas. Así es. Y esta que tiene que ver con el espíritu campirano de nuestra población, cuando menos hasta hace algunos años, ¿no? Sí. El Pastor. El Pastor. Es una bellísima canción. Que exige varias aptitudes. Por ejemplo, el rasgueo el ritmo, del huapango. Claro. Pero también la voz. No, bueno, ojalá les agrade esta interpretación, esta versión de la rondalla Voces Universitarias, en la voz de dos de nuestros grandes solistas que tenemos. ¿Quiénes son? Manuel y Alonso. Muy bien, porque de verdad hay cantantes de muy buen nivel, ejecutantes lo mismo, y ahora lo van ustedes a apreciar con esta remembranza del flautín con el que un pastor puede llevar sus ovejas. El Pastor de los Cuates Castilla. Sí.
Maestro Carlos Moreno Castillo, integrante, fundador también, ¿verdad? Fundador. De esta rondalla. Sí. Que ha pasado por... Estaba yo en el jardín de niños. Entonces era la rondalla infantil, de, el del coro de la iglesia, ¿no? Que ha pasado por varias denominaciones y que han grabado también, ¿verdad? Sí, hemos grabado algunos discos, ¿no? Con casas grabadoras locales, ahí en Jalapa, ¿no? Cerquita de algunos estudios de grabación. Y tenemos tres producciones, nos las hemos vendido de manera económica, no han salido masivamente, digamos, ¿no? Porque pues, lo pagamos nosotros, no tenemos financiamiento. Así pasa con autores de libros también, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, sí hemos hecho algunos discos. El primero que hicimos todavía fue un LP, que por ahí conservo, ¿no? Ahí tengo el disco, un disco LP. Nos sacó la fotografía, no voy a decir el nombre, va, para no meter gol, pero un fotógrafo que está allá en la Avenida Américas, allá por Obispo y Américas, sí. Y por acá tiene otra sucursal, por aquí, por Boca del Río. Él nos sacó la foto de la portada del disco. ¿Es una que está frente a la catedral o por ese rumbo? No, ese es del segundo, es del segundo disco. Y el primero fue en una fuente de ahí, de su casa, de este señor. ¿Y tenía un tema en especial esa grabación? Noche de Luna en Jalapa. Ah, pues muy bien. Por eso fue que sacamos ahí el centro de Jalapa, la catedral y todo eso. Que hoy no viene entre lo que no viene. Presentarnos, pero que marca otra vez esa diversidad de temas que ustedes interpretan. Muy bien, pues con parte de la trayectoria ya conocida hasta hoy, que seguiremos conociendo en voz del maestro Carlos Moreno, vamos ahora a escuchar de Juan Gabriel, Tenías que ser tan cruel. Tú que estás ahí sentada, escuchando a la rondalla. Tú que estás ahí sentada y piensas que te voy a divertir, quizás estás en lo cierto. Ahora pagarás por esto lo que en un tiempo pudiste con tu risa conquistar. Cuando canto yo recuerdo cuánto amor sentía por ti. Cuántas veces me dijiste que tú solo eras para mí. La rondalla cuando canta arriba de un escenario se debe a todo este público que tienen bien visitarlo. Pero el corazón no sabe que aquí se llora y se ríe. Que aunque por dentro nos duela, por fuera la risa va. Tú que estás ahí sentada escuchando con sarcasmo las canciones que cantara solamente para ti, ahora pagas para oírme. Ahora canto porque quiero. No a la mujer de mis sueños. Canto para el mundo entero. Y si este mundo no me acepta con mi humilde cantar, cantaré para mí solo. Y tú tendrás que pagar. Te vas, yo me quedo triste y solo. Tenías que ser tan cruel al despedirte. Qué clase de cariño tú me dices. Qué caro estoy pagando por quererte. Te juro que jamás había llorado. Que todo fue triste entre nosotros. Sabía que tendrías un día que irte, pero nunca imaginé que de ese modo. Pero que yo te olvide.
me dejas con la deuda y te vas. Pero qué orgullo, no se te hace demasiado para que seas tan cruel, para que seas tan cruel, para que seas tan cruel hasta el final. Para mantener durante más de 30 años una agrupación como esta, se necesitan muchos elementos: voluntad, aptitudes, idea musical. Y parece que ustedes cuidan mucho este aspecto de la idea musical, amén de que hay músicos sí, de una formación sólida ahí, claro, en el grupo. Mira, Manuel, ciertamente no todos los que integramos la rondalla pues somos músicos de carrera, uh-huh, ¿no? Nos hemos ido aprendiendo en el proceso, pero hay muchos que sí lo son, o sea, que tienen calidad musical. Y nosotros siempre decimos que esto es como una familia y eso nos ha conservado. No es fácil, ha habido momentos en que yo, por cuestiones de trabajo, por algunas situaciones, pues he tenido que dejar algunos meses, ¿no? Y así, pero hay esa confianza de decir al grupo, oigan, aguántenme tantito, regreso en un tiempo. Y regresamos y nos integramos nuevamente, ¿no? Pero se ha mantenido la columna vertebral del grupo y se han cuidado pues ciertos detalles, ¿no? De la idea es identificarnos con el público. Yo espero que a nuestro público de hoy le esté gustando esto, porque realmente lo que nos interesa, nosotros casi no somos de concurso. Uh-huh. Hemos concursado y hemos ganado alguna vez por ahí algún premio, pero somos más bien, queremos estar en el gusto de la gente, que la gente vaya a un concierto de la rondalla y diga, ay, calidad, es algo diferente, es versátil. Dan ganas de oírlos. Sí, eso, es que dan ganas, ¿no? Son un show estos, sí, amigos. Sí, porque, ¿no? Como decíamos, sí, puede haber, sí, quien no guste, pues, de escuchar la rondalla, pero hay mucha gente que sí, sí le gusta, claro. Que sí lo hace. Sí. ¿Dónde podemos localizar información o invitarlos para que vayan a una fiesta popular, no sé, alguna parte que…? Bueno, ahorita vamos a tener, puedo decirte, vamos a hacer un concierto el 19 de noviembre, no sé si ya lo dije… Y a beneficio de Matraca. Uh-huh. Y luego diciembre o enero vamos a hacer un concierto en el Teatro del Estado. Uh-huh. Ay, pero hay una página donde se les puede localizar. Hay una página que no sé si no tenemos otro corte ya, Manuel, para podamos dar. Pero dices que hay un Facebook. Es una página de www, es una página en Facebook. Uh-huh. Y aparte está como Rondalla Voces Universitarias, ahí pueden entrar en Facebook. En el buscador. En el buscador, uh-huh. Rondalla Voces Universitarias. De Jalapa. Y tenemos Universidades de Jalapa y tenemos una página web www, Rondalla Voces Universitarias de Jalapa. Muy bien, pues localícenlos, invítenlos, disfruten de la música que ellos interpretan. Te agradecemos mucho, Carlos, la información y la presencia de la rondalla. No, muchas gracias a ustedes, a la producción, a los camarógrafos, a RTV y a ti, Manuel, muchas gracias por esta invitación. Pues a todo el equipo, tanto de aquí, de la delegación Veracruz-Boca del Río, como a los compañeros que vienen de Jalapa y a ustedes especialmente por estar atentos de esta emisión que esperamos siga siendo del gusto de todos ustedes. Despedimos con música y agradecemos la presencia de la rondalla Voces Universitarias de Jalapa. Hasta la próxima, un abrazo. Mi sueño.
sé quién soy y de dónde vengo.